Lamentablemente, a sus 23 años, Salvador Sánchez falleció en un terrible accidente automovilístico apenas 20 días después del combate. El nombre del canal del cual proviene este video es Boxing Rankings y como siempre el link va a estar en la descripción. Si te gusta este contenido, su canal te va a gustar bastante también. Eighth round, the winner by knockout, retaining el príncipe WBC Super Featherweight Championship of the World, Azuma Nelson. Para muchos, el mejor boxeador africano de todos los tiempos. Campeón mundial en dos divisiones, dos veces campeón mundial en el peso superpluma, con un récord de 39 victorias y 28 knockouts. Azuma Nelson, también conocido como el profesor, era reconocido por el mundo entero por darle lecciones de boxeo a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Pero para la mala suerte del profesor, ya había otro maestro dando clases en la división de peso pluma. En julio de 1984, el ganés Azuma Nelson, quien en ese entonces manejaba un récord invicto con 13 victorias consecutivas, aceptó de último momento el enfrentarse al actual campeón mundial de peso pluma, el jovencito mexicano de apenas 23 años de edad, Salvador Sánchez. Salvador Sánchez. Ya había defendido su cinturón de campeón mundial en 8 Salvador ocasiones. Sánchez, no es la primera vez que sé de ti, no es la primera vez. Es decir que claramente era un campeón sólido, que ya estaba dentro de la élite del boxeo mundial. Por otro lado, Azuma Nelson, a pesar de solo ser un año mayor que el mexicano, el profesor recién comenzaba su carrera. Nelson sabía de lo que era capaz, ahora solo tenía que mostrarle su talento al mundo. Y qué mejor escenario que en una pelea por el campeonato mundial. Entonces, con tan solo 2 semanas de antelación, el profesor accedió a enfrentarse a Sánchez en el Madison Square Garden Arena de Nueva York. Una pelea entre dos jóvenes llenos de talento, ambos con hambre de hacer historia. La pelea comenzó, y Nelson no perdió tiempo. En lugar de caer en cualquier tipo de patrón predecible, como lanzar un jab cauteloso o mantener la distancia, Nelson presionó metódicamente a Sánchez con golpes impredecibles. Derechas en banda, ganchos de izquierda y ganchos lanzados desde ángulos extraños. Sánchez era reconocido como uno de los mejores pegadores en la división, y el profesor siguió caminando hacia él sin temor a nada. Durante los primeros 5 rounds, Sánchez lució confundido. Se suponía que Azuma Nelson era un don nadie que aceptó pelear de último minuto, pero ese don nadie estaba lanzando golpes inesperados, manteniendo una guardia alta que sea difícil empujarlo hacia atrás, y más allá de eso, cuando Sánchez puso en marcha su ofensiva, Nelson demostró desde el principio que tenía un mentón sólido y que con gusto recibiría un golpe para conectar 2 o 3 en la corta distancia. En el cuarto y quinto asalto, Nelson estaba lanzando golpes infernales al estómago y las costillas de Sánchez. Golpes que se podían escuchar claramente en la transmisión de televisión. Golpes que hicieron que los comentaristas se retorcieran en sus asientos. Durante esos primeros 5 asaltos, Nelson superó ampliamente a Salvador Sánchez. Parecía que el profesor sí le estaba dando clases al mexicano. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! Es que estaba con toda la energía del mundo. ¡Míralo! Trataba esos golpes de manera bastante potente. Me imagino los comentaristas ahí de que sufriendo. Dios mío. No, se notaba bastante la diferencia, la verdad. Pero entonces la pelea comenzó a cambiar. Okay. En el sexto round, el profesor se tomó un respiro después de dominar los primeros 5 asaltos. Estaba cansado. Los tiros dejaron de venir momentáneamente hacia el mexicano y pudo ganar ritmo por primera vez en la pelea. Sánchez, el gran noqueador, llevó la ronda simplemente moviéndose alrededor de Nelson, conectando un jab constante y no mucho más. Pero la verdad era que Salvador Sánchez estaba planeando un ataque sorpresa. Sánchez se aseguró de que Nelson se acostumbrara a su jab de izquierda, porque luego, en el séptimo asalto, Sánchez modificó ese jab de izquierda y lo transformó en un gancho de izquierda que atrapó a Nelson con fuerza en la barbilla. Sánchez acostumbró al profesor a esperar ese mismo jab que ya había visto round tras round, y justo cuando Nelson lo tenía memorizado, el mexicano lo adaptó para sorprenderlo con un golpe de poder. Nelson se tambaleó hacia atrás por primera vez en la pelea, y Sánchez fue a matar. Unos segundos después, conectó otro gancho de izquierda al mentón y Nelson cayó al suelo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ajá! ¡Se me activó Salvador! Esto es ¿cómo se llama? Un aprendizaje nos queda de esto. No hay que ser tan predecibles en la vida. Este comenzó con todo, pero atacando como de la misma manera. Entonces, ¿el otro cuál es su contraataque? Analizarte bien, analizar cuáles están siendo tus movimientos y que efectivamente están siendo movimientos bastante repetitivos. Así que
Te puedo engañar con la misma de que, mira, yo pego de esta manera, te pego de esta manera, tú sígueme pegando de la misma manera, pero ya yo sé cuál va a ser ese contraataque potente que te voy a dar, porque te tengo amagando desde este lado, pues te voy a dar desde el otro lado y no vas a estar preparado. Tremenda jugada, que mira como que no es nada más la fuerza física lo que tiene que estar aquí, obviamente la fuerza y la capacidad mental es muy importante en todo tipo de deporte, no nada más en este, ¿no? Ojito. Bueno, en la vida en general, básicamente. La suma Nelson se levantó a la cuenta de 8, y cuando Sánchez fue tras él, Nelson instintivamente disparó golpes con todo lo que tenía. Cayeron algunos tiros, no lo suficiente como para lastimar a Sánchez, pero lo suficiente como para hacerle entender al mexicano que si no tenía cuidado podría ser lastimado con un golpe sorpresivo. Eso le dio tiempo a Nelson de recuperarse. Pero la pelea ya había cambiado de ritmo, y ahora la balanza estaba a favor de Sánchez. El mexicano estaba conectando golpes de poder cada vez más seguido. Sin embargo, no lograba concretar ese último ataque para terminar la pelea. Cada vez que golpeaba a Nelson en la barbilla con el gancho izquierda, el profesor se tambaleaba. Y cada vez que Nelson se tambaleaba, empezaba a responder con más y más golpes. Y Sánchez tenía que retroceder para no recibir alguna bala perdida. Y con cada round que pasaba, la frustración del campeón aumentaba. Sánchez sentía que la victoria por nocaut se le había escapado de las manos. El profesor estuvo cerca de ser noqueado, pero con cada round que pasaba donde Sánchez no podía acabarlo, lentamente Asuma Nelson hacía su resurgir en la pelea. Y una vez más, el profesor y el campeón del mundo estaban ambos conectando golpes de tú a tú, round tras round. Quiero ver ese momento, quiero ver el momento indicado. El momentazo. A ver, igual fue una pelea complicada, ¿ok? No estuvo fácil, ha sido una pelea fuerte, ¿ok? Al inicio del quinceavo y último round de la pelea, era claro que ambos peleadores estaban exhaustos. Asuma Nelson nunca había combatido a 15 rounds, y Sánchez estaba sumamente frustrado por no haber podido acabar con el profesor cuando lo tenía lastimado. Para muchos, Asuma Nelson estaba arriba en las tarjetas. El ganés estaba dando la pelea de su vida, había dominado el inicio del combate, y aunque visitó la lona, se levantó y dio tremenda pelea al resto de los asaltos. Con toda la fuerza. De hecho, uno de los jueces tenía al profesor ganando la pelea antes del último round. Sin embargo, para la mala suerte del retador, la diferencia entre él y un campeón del mundo fue la experiencia. Salvador Sánchez ya tenía mucha experiencia combatiendo 15 rounds, peleando por campeonatos del mundo. Sánchez estaba cansado, pero Nelson estaba completamente exhausto. El mexicano parecía estar como nuevo en comparación al retador. Uy. Y al sonar la campana para dar inicio al último round, Salvador Sánchez hizo lo que mejor sabía hacer. Un gancho de izquierda y una mano derecha enviaron a Asuma Nelson a la lona. Nelson logró ponerse de pie, pero todavía estaba tambaleándose por el ring cuando se reanudó la pelea. No. Y un par de golpes limpios más en la cabeza convencieron al referí de detener la pelea con aproximadamente 1 minuto y 10 segundos restantes. Y de esa manera, el mexicano Salvador Sánchez defendió su campeonato mundial por novena ocasión, venciendo al que luego sería recordado como el mejor peleador africano de todos los tiempos. Recibiendo ahora los golpes de Asuma Nelson, pero se va a caer Asuma. Está cayéndose. El referí podría detener el combate. ¡Cae! Asuma Nelson, pero se levanta rapidísimo. Y Tony Pérez todavía no aplica la cuenta. Y ya Asuma Nelson quiere seguir boxeando, pero está noqueado sobre sus pies. El público está en un grito y Salvador Sánchez va por su retador. Asuma Nelson sin defensa. Está sobre piernas tambaleantes. Solo un milagro lo detiene y paran la pelea. Lamentablemente, a sus 23 años, Salvador Sánchez falleció en un terrible accidente automovilístico apenas 20 días después del combate. A pesar de su corta vida, dejó un récord al alcance de muy pocos. Salvador Sánchez peleó con la élite de su época, venciéndolos a todos. Dejó un récord de 44 victorias, 32 de ellas por la vía rápida, un nulo y una derrota. Asuma Nelson, después del combate en contra de Sánchez, lograría el reconocimiento mundial. Conquistó en 3 ocasiones el título mundial en 2 categorías diferentes, y no volvería a perder una pelea en 8 años. Espero les haya gustado el video, no olviden dejar sus opiniones en la sección de comentarios, además de suscribirse. ¿Cómo me vas a hacer esto después que me muestres esta pelea descomunal, darme ese final? Que ya yo había visto de Salvador Sánchez, pero es que ese trágico final estuvo muy fuerte. Eso no se hace, yo andaba bien emocionada y que se murió. ¡No vale! Así no son las cosas, eso no se hace así. Pero bueno, sin duda, esta fue una tremenda pelea. Y mira tú, la inteligencia con la que él sabía manejar sus peleas. Había ya hecho o realizado varias peleas que duraban 15 rounds. Así que él sabía que no podía salir a lo mejor con toda la energía desde el principio. Y
y que tenía que estudiar a su contrincante a nivel mental, analizar sus movimientos, como con paciencia, sin dar como todo de sí desde el primer round, que era lo que precisamente hizo en este caso el profesor, su contrincante africano, el príncipe africano, como lo dice el título del video, que sin duda salió con toda su energía, lo cual no está nada mal también, hizo un excelentísimo trabajo también. Fue una pelea que se luchó, pero llegó al final en el round 15 gracias al buen análisis que hizo Salvador Sánchez y pues nada, logró dar este giro y lograr ser titulado como campeón en esa ocasión. Así que pues nada, esta fue esta reacción. La verdad es que es bastante lamentable. Salvador no es el único boxeador que termina con su vida de manera trágica. A ver, no que termina con su vida, pareciera que hubiese sido él mismo, no, que su vida, en la cual su vida, el único boxeador que su vida, Salvador Sánchez, no ha sido el único boxeador que su vida ha terminado de manera trágica. Y la verdad es que es bastante lamentable, porque cuando vienes como de un deporte tan agresivo como puede ser el boxeo y que tu vida también termine de cierta manera trágica, es como, no sé, siento que es más fuerte el sentimiento de enterarse de una noticia de estas, ¿no? Pero bueno, sin duda la vida y sus cosas, a ver, son cosas que igual no podemos controlar. Y luego por otro lado están historias bastante tristes y delicadas también, no precisamente finales trágicos de este estilo por algún accidente, sino pues por otros como de salud, por el mismo, las mismas consecuencias de las peleas y así. Pero bueno, son cosas a las que igual, en las que igual todos vamos a terminar falleciendo. Bastante, no triste, pero bueno, son las cosas de la vida. Y en el fondo pues todos tenemos que estar dispuestos a eso. Mira, no sabía yo que iba a terminar yo hablando de estos temas, pero mira, mejor me voy, porque si no, no sé qué voy a terminar ya diciendo. Me voy a ir a lugares oscuros y no quiero. Te leo como siempre en los comentarios de este y los demás videos que subo por aquí en el canal. Te lo agradezco muchísimo por haber visto este video hasta la parte final. Recuerdo que el link directo al canal, al video original y el canal va a estar en la descripción para que vayan a seguirlos, a suscribirse por allá y a ver más de su contenido. Y mis redes sociales también están en la parte de la descripción. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Muchos besos, los quiero mucho. Bye.